Dos amantes, como unidos por los siglos del pasado, buscando en la oscuridad un amor verdadero. Como Romeo y Julieta que juraron morir, la búsqueda de los amantes fue un ojo por ojo, y así continuó hasta que ese fatídico día encontraron una víctima que tendría que pagar, porque el amor no conoce límites hasta el final. Era el día de ajuste de cuentas y el amor volvería a matar. Anónimo. El amor mata. ¡Que se joda! ¿Sabe con lo que está lidiando? Acordamos un precio para esos condominios y van a subir con o sin su permiso. Y puedes decirle a Juan que iré yo personalmente y le meteré mi zapato talla 11 en su trasero si este acuerdo sale mal. ¡Dios! ¿Qué carajo haces aquí? Vi que el auto del imbécil no estaba al frente, así que decidí entrar. No puedes simplemente entrar a la casa de otra persona cuando se te ocurra, idiota. ¡Tú eres mi hija! ¡Hijastra! Y eso no es por elección. Tu madre está en el auto, muy preocupada por ti. ¿Quieres saber cuándo vendrás a casa? Estoy en casa. ¡Ustedes son unos malditos vagos! ¡Largo! Lindas bragas. ¡Dios, te dije que te fueras! Tu madre y yo saldremos por una semana. ¡Lindo! ¡Dios mío, aléjate de mis cosas! ¿Ahí será tu funeral? Porque si es así, cuenta conmigo. ¡Ahora vete a la mierda! Escúchame, pequeña perra. Si quieres seguir recibiendo dinero cada mes de tu madre, que es mi dinero, tendremos que llegar a un pequeño acuerdo, ¿está claro? Quisiera saber lo que mi madre piensa de eso. Patético, pervertido. ¿Crees que tu madre le va a creer a una adicta de las pastillas antidepresivas? Que se sienta todo el día a dibujar corazones rotos y a follarse a su anciano novio ex convicto. Tiene 40 y estuvo en prisión hace mucho tiempo. Es un anciano. Eres repugnante. ¿Sabes lo que es asqueroso? Follarse a un jubilado con tarjeta de descuento. ¡No es un jubilado! ¿Qué es un jubilado? Creo que tu madre le creerá a tu distinguido, educado y multimillonario novio. Tu pobre padre probablemente se esté revolcando en su tumba ahora mismo. ¡No te atrevas a hablar de mi padre! El hombre lleva 3 años muerto. ¡Ya supéralo! Lindsay, ¿qué diablos está pasando? Cariño, solo le pedí que se pusiera algo de ropa y le pregunté cuándo volverá a casa. Está mintiendo, mamá. Es un maldito mentiroso. Necesitamos hablar con su médico a ver si puede aumentar la dosis. Esto tiene que parar. Espera. No, está bien. Entró aquí mirándome raro. Estaba Lindsay, hablando de papá. Lindsay. Cuando regresemos, haremos una visita al doctor y veremos si puede darte algo más fuerte. Es él, mamá. No soy yo. Cariño, sé que ha sido difícil desde que tu padre se fue y no estoy tratando de reemplazarlo. ¡Ay, lárgate, Dios! Muy bien. Vete, mamá. Está bien. Hola, señora. No queremos nada. No estamos aquí para vender nada más que el don de Dios. ¿El don de Dios? Es una pecadora. Bueno, mi padrastro imbécil y mi madre así lo creen. Bueno, yo era una pecadora. Y no fue hasta que conocí a Simon que Dios descendió y puso sus manos sobre mí. Y bueno, ahora veo la luz. Él es la verdad, ¿sabes? Mira, mi familia es judía. ¿Qué carajo tiene que ver eso con lo que dijimos? Simon. También lo fue Cristo. Era el rey de los judíos y también era un pecador.
¿Qué tal si te dejamos algo para leer? ¿Qué, la Biblia? No, no, señora. Unas escrituras que creo que disfrutará. Oh, hablando de disfrutar, ¿has visto alguna vez Jesucristo Superestrella? La película, no la obra. Si no está en mi lista de Netflix, no. Bueno, es un musical de Jesús. ¡Jesús! Suena muy entretenido, ¿ok? Estoy tomando nota mental ahora mismo, ¿bien? ¡Oh, genial, genial! Bueno, lo que haremos será volver otro día contigo. Y bueno, tal vez podríamos venir y verlo juntos, tal vez. Si prometo leer tu estúpida escritura y ver tu cosa de Jesucristo del pop, ¿prometes dejarme en paz? Bueno, prometo venir a ver cómo estás. Eso no, seguro. No, está bien. Gracias, adiós. Pero podrías estar sola. No, no, no me importaría ser tu guía espiritual. No. ¡Como amigas! ¡Vamos! Are you with me? I'm gonna buy you my one and only. Yeah, I'm a fight, make you mine, mine. Hola, cariño. ¿Empezaste a divertirte sin mí? Eres increíble. No, tú lo eres. ¡Maldición! ¡Me hace sentir vivo! ¿Puedo hacerte una pregunta? Oh, Dios, ¿ahora qué pasa? Si soy tan increíble, entonces ¿por qué me engañaste? Oh, Dios, cariño. Eso fue hace meses y no te engañé. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo le llamas pegar tu cara a un par de tetas? Una falta momentánea de juicio. Como sea, estaba en un club nudista. ¿Y eso qué significa? Cuando estabas en Roma, ¿sabes? Bueno, fui coaccionado. Coaccionado. ¿Sabes lo que significa esa palabra, verdad? Oh, sé lo que significa. Bueno... ¿Quién era entonces? ¿Quién te coaccionó? Un tipo llamado Jack Daniels. Dios, eres un jodido imbécil. Voy a tomar una ducha. Está bien, pero date prisa porque la gente llegará en una hora. Mierda. No me digas que te olvidaste de la fiesta. Lo sé. Supongo que fue la ginebra. Oh, vamos, cada vez que tienes un problema te acabas una botella o te llenas de pastillas. ¿Qué es ahora? Mira, no quiero hablar de eso, ¿bien? ¿Sabes? La comunicación ayuda mucho en una relación. Tal vez quieras probar algún día.
¿Estabas mirando esto? ¿Qué? ¿Estabas mirando mi cuaderno de dibujos? Lo siento, no sabía que estaba prohibido. No es como un diario o algo así. ¿Y qué hay de todos esos corazones rotos y esa mierda del amor? ¿Qué tienes contra el amor? Creí que estábamos enamorados. Yo también. ¿Pero qué? El amor es una emoción anticuada. Mira a tu alrededor. Una pareja está enamorada publicando en todas las redes sociales y al siguiente día se atacan y se separan. En el mundo actual, decir te amo es como decir hola y adiós. No significa nada. Bueno, eso es porque las redes sociales apestan y hace que la gente se sienta entumecida. Los de tu generación no saben cómo lidiar con las emociones cotidianas. Personalmente, yo no usaría redes. Y por cierto, el amor todavía significa algo para mí. ¿En serio? Por supuesto. Pero has estado casado 2 veces antes. ¿Y? ¿Entonces nunca le dijiste a ninguna de ellas que la amabas? Bueno, sí, lo hice, por supuesto, pero... ¿Pero qué? ¿Mentiste? Oye, eres la única chica a la que amo. Pero entiendes lo que me parece a mí, ¿verdad? No confías en nadie, ese es el problema. Las personas se ganan la confianza y cuando la violan, lleva tiempo recuperarla. Lindsay, tú eres la única chica que yo amo. Bien. Entonces, ¿qué significa el amor para ti? ¿Me vas a preguntar el significado del amor? No. Te estoy preguntando tu significado del amor. No lo sé. Es ese sentimiento que te da cuando amas a alguien. Simplemente lo sabes. ¿Eso es todo? ¿Esa es tu respuesta? Bueno, sí. Eso apesta. ¿Qué es lo que te pasa? Demostraste mi punto de que el amor es una broma. Nena, escucha. No te voy a engañar. Tengo 40 años de edad. ¿Me vas a dar un sermón sobre el amor? ¿Cuánto duraste en tu última relación antes de nosotros? ¿6 meses? Eso no significa que yo esté mal. La mitad de los matrimonios se divorcian. ¿Sabes por qué? Infidelidad. Bueno. Me preparo para lo inevitable. ¡Qué perspectiva tan miserable! Cariño, no te voy a engañar. Solo estoy siendo realista. Y hay muchas maneras de hacer trampa bien, no solo física. Entonces, ¿qué es el amor para ti? Es bastante simple. El amor se reduce a 2 cosas. ¿Bien? Disciplina y lealtad. Si realmente amas a alguien, tendrás la disciplina para luchar contra cualquier reto que se le presente. ¿Tener la lealtad para hacerlo? ¿Y quedarte con la única persona que importa? De eso se trata. Cariño, seré honesto. Para alguien con una mínima experiencia en relaciones, tienes un punto sólido. La cuestión es que cuando se trata de relaciones humanas, realmente no es tan sencillo. Lo es para mí. Escucha. Te amo. ¿Puedes captar ese concepto? Hay algo que necesito saber. Bien, dispara. ¿Morirías por mí? Sí. Bien, porque siento lo mismo. Pero esta es la verdadera pregunta. ¿Cuál es? ¿Matarías por mí? Sí, mataría por ti. Si vamos a acampar y un oso sale del bosque y se acerca para atacar, le pondré 2 balas en la cabeza por ti. Hunter, no. ¿Matarías a otro ser humano por mí?
¿Realmente me estás haciendo esa pregunta? Quiero que matemos a alguien en la fiesta de esta noche. Déjame ver si entendí. ¿Quieres que mate a alguien para probarte mi amor? ¿Te has vuelto completamente loca? Esta chica está completamente loca. Tengo que lidiar con esta mierda todo el tiempo. Y ahora quiere matar a alguien. Estoy jodido. Mi vida es un maldito desastre. Maldita mierda. Cada día una estupidez diferente. No puedo matar a nadie. ¿Sabes qué? Cerraré los ojos. Daré vueltas. Y si doy en el blanco después de hacer eso, lo haré. Si no, estoy fuera. Tienes que estar bromeando. Yo nunca doy en el blanco y ahora doy en el blanco. Esto es una mierda. Wow, finalmente diste en el blanco. Sí, di en el blanco. Papá, ellos son Lindsay y su novio Hunter. Es su fiesta. Quise presentarlos especialmente porque ustedes tienen más o menos la misma edad. Bueno, bien. Gusto en conocerte. Es un placer. Te ves tan familiar. ¿Haces las compras en Anderson Boulevard? Nah. Mi asistente hace las compras por mí. Alimentos sanos de origen vegetal. Tengo que mantener este cuerpo fresco. Vaya, asistente. Debe ser increíble. Oh, cariño. En el mundo todo es cuestión de apariencias. Eres un hombre muy interesante. Bueno, está bien. Un pavo salvaje antes de irme en mi Lincoln. Que la paz salga de aquí. Papá, tienes un Volkswagen. Como sea. Un placer conocerla, señorita. Muchas gracias por su hospitalidad. Dios es tan suave. Suave. Claramente tiene problemas psicológicos. Es la EM. Lo siento, no sabía. Un tío tiene EM. No puede ser. ¿Tu tío cree que es Matthew McConaughey? Matthew McConaughey. ¿De qué diablos estás hablando? Mi tío tiene esclerosis múltiple. Oh. Mi papá tiene la otra EM. ¿Hay otra EM? Síndrome de McConaughey. Es cuando alguien se cree Matthew McConaughey. Es muy popular en Texas. Bueno, en ciertas partes. Jeremy, lárgate. Pero... Vete. Estoy rodeado de locos. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esas cosas! ¡Eres un imbécil! ¿A dónde diablos vas? ¡Qué carajo! ¿Es eso lo que quieres? ¿La quieres? Bueno, puedes tenerla a ella y a sus tetas. Porque Lindsay no necesita a nadie. No a ti, ni a ti, y a ti.
Nadie. Lo siento. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Soy Lindsay. Cariño, justo te lo iba a decir. Si alguna vez vuelves a faltarme el respeto así, tomaré un cuchillo y te cortaré tus pequeños testículos. ¡Auch! ¿Por qué dijiste eso? Porque lo haré. No, quiero decir, ¿por qué dijiste pequeños? Bien, bien, chicos, silencio, silencio. Tengo un brindis. Por dar negativo, por mantenerme positivo, hundiendo mi cara en esas grandes y hermosas, deliciosas tatas. Declaro hoy el Día Nacional de las Tatas. ¡Saluden! Dios, está tan desesperada. ¿Qué te hace decir eso? Mírala. Dios, nunca he visto a nadie tan desesperada por una relación. ¿Sabías que ayer rompió con su novio? Quizás solo se sienta sola. A mucha gente le gusta tener una relación. Me siento mal por ella. Trevor es un idiota. Al niño solo le gusta divertirse. No, es un idiota. Sí lo es. Muy bien, el grupo judío lo logró. Pensé que ustedes ya no vendrían. ¿Dónde están las malditas strippers y las drogas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes también mintieron sobre eso? Bueno, al menos un poco de aderezo de espinacas. ¿Qué le pasa? ¿Sabes lo difícil que es sacar a ese bastardo de su oficina? Le dijimos que los Beastie Boys tocarían. ¿Los Beastie Boys? Se dio cuenta, así que le dijimos que tenías coca y strippers. Y eso le gustó más. Es un degenerado. ¿Y cómo sigue la vida en el mundo criminal? A veces se gana, a veces se pierde. Queremos ser fiscales penales. ¿Fiscales? ¿Para qué diablos? Porque los fiscales ganan el 98% de los casos. Sí, pero no ganan el dinero que ganan ustedes. Sí, pero perdimos los últimos 32 casos que tuvimos. No es fácil conseguir buenos clientes. Diablos. Pues vayan por una bebida. Estoy seguro que todo saldrá bien. Siéntete como en tu casa. Están buenos. Jodidamente buenos, hermano. Mierda. Este maldito aderezo es jodidamente increíble. Maldición, sí. ¿Qué carajos? Jodidas cosas, maldito hijo de perra. Las papas son buenas. Jodidamente increíble. ¡Me encanta esto! Thank you.
te llamas? Me llama el Manny. Ah. Esa es la mierda más loca que he visto. Manny solía ser el mariscal de campo en la secundaria. Se quedaba dormido justo antes de hacer una anotación. La gente se volvía loca. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Años. No siempre nos llevamos bien. Miren eso, el chico todavía lo tiene. ¿Entonces dicen que son hermanos? Medio hermano, tengo lo mejor. El mismo papá y diferente mamá. ¿Y tienes la misma edad? Soy el mayor por un año. ¿Por qué te sorprende tanto? Es solo... ¿Solo qué? Él se ve mucho más joven. Porque me exfolio dos veces al día. ¿Has probado Dior Capture? Es muy caro, pero vale la pena. Mira. ¿Qué? No veo nada. Exacto, sin arrugas. Mi mamá me dio esa suave piel cubana. ¿De dónde es tu madre? ¿Qué diablos quieres decir? Nada, solo tengo curiosidad, cariño. La mamá de Hunter es pie grande. ¿Un qué? Ya sabes, pie grande. Pie grande mi trasero. Te amo, hermano. Oye, volveré con la dama. Bien, nos vemos. Ah, lo amo. Definitivamente no lo mataremos. Tal vez no deberíamos matar a nadie. Bueno, creo que deberíamos matar a Macy o a tu amigo gordo que se comió el aderezo. ¿Sabes? No, debería ser Macy. ¿Te imaginas ir por la vida sintiéndote tan vacío? Podemos conseguir más aderezo. ¿Pero qué tal si en vez de matarla, le pedimos pases para el seminario de Tony Robbins? ¿Quién es Tony Robbins? ¿Que quién es Tony Robbins? Es el orador motivacional más influyente que existe. Eso es todo. Es como Harry Potter. ¿Cómo es Harry Potter como Tony Robbins? ¿No has visto Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2? ¿En el que Harry destruye a Voldemort? Tal vez no la vi. Bueno, dijiste que Tony es realmente motivador, ¿verdad? Bueno, me motivo y me inspiro cada vez que veo a Harry destruir a Voldemort. Es asombroso. Sí, no es la misma cosa. Solo quiero saber cómo se siente. ¿Matar a Voldemort? Bueno, sí, eso también, pero sobre todo lo que se siente matar a alguien juntos. Escuché que es un orgasmo loco. ¿Lo escuchaste? ¿Con quién has estado hablando? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Quieres salir? Nah, creo que me quedaré aquí a tomar otro trago. Bien, nos vemos pronto. Hola, guapo. ¿Qué estás haciendo? ¿Solo? ¿Solo vine a saludar? Oh, Dios mío. Esta es una fiesta realmente buena. Sí que lo es. ¿En dónde está Lindsay? Está afuera, pero es como el exterminador. Volverá. ¿Ustedes están bien? Ajá. No lo sé, ella me parece preocupada hoy. ¿Se enteró alguna vez de lo de nosotros? No hay nosotros. Solo fue una noche. Mentiroso, estás mintiendo. ¿Y si alguna vez se entera, haría algo? Oh, vamos. Ay, Dios mío. Esta canción. Realmente no deberías estar sentada aquí. ¿Por qué? Solo somos amigos. Porque sabes lo celosa que se pone Lindsay. Bueno, si quieres divertirte más tarde, tengo una buena droga en mi bolso. Bien. Ven aquí, hombre. Ven. Estoy ocupado. Hermano,
tengo un enorme problema y necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Lindsay está jodidamente loca. Las chicas ardientes lo son. No, quiero decir, loca de mierda, fuera de lo normal. Sí, no me jodas. Tú no lo entiendes. Quiere que ella y yo matemos a alguien juntos. Espera, ¿de qué estás hablando? Exactamente lo que acabo de decir. Quiere que ella y yo matemos a alguien juntos para hacer una prueba de amor. ¿No es eso una jodida locura? Espera, espera. A ver si entiendo. ¿Tu novia quiere que tú y ella maten a alguien juntos para que puedan demostrarse su amor? Sí, eso es exactamente lo que te dije. ¡Wow! Eso es mucho para digerir. Digo, es de las cosas más románticas que he escuchado. Lo sé, ¿cierto? Espera, ¿qué? Sí, quiero decir, es una locura, pero, ¿sabes? Hay un elemento shakespeariano aquí. Ella quiere que matemos a alguien como un asesinato, homicidio, la vida en prisión. Sí, sí, te escuché y obviamente no digo que lo tengas que hacer. Solo digo que debes admitir que suena muy romántico. Solo digo. Sí, romántico, claro. Pero ¿qué carajo debo hacer? ¡Rompe con ella! ¿Romper con ella? Hace un momento la perra loca me amenazó en cortarme las pelotas porque estaba viendo las tetas de Macy. ¿Le viste las tetas? ¿Las tocaste? ¿Son falsas? ¿Son reales? Me encantan las tetas. ¡Cierra la maldita boca! Tengo un serio problema aquí. Sí le toqué las tetas a Macy, pero se veían espectaculares. Sí, apuesto que sí. Estuvo muy bien. Dios. Las tenía justo en mi solo cara. Solo quiero hacerles un submarino. Hazlo por mí, hermano. Claro. Hazlo por mí. Bueno, voy a buscarla. No te preocupes por tu chica. Simplemente está loca. Realmente no va a seguir con esto. Y no te quedes dormido. Claro. Nunca lo hago. No. Cielos, nena. Me diste un susto. ¿Dónde estabas? Estaba ahí mirándote. Wow. Eres como un camaleón. Simplemente invisible. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí parada? ¿Y de qué estabas hablando? Nada. ¿De verdad? Porque escuché el nombre de Macy. ¿Macy? No, no lo creo. ¿Por qué estás tan nervioso, bebé? Ven aquí. Nervioso no, solo cansado. ¿Sí? ¿Te has divertido? Muchísimo. Genial. Estaba pensando, tal vez deberíamos ver Harry Potter 2, la parte de Voldemort. ¿Te gusta esa película, no? Podríamos verla hoy más tarde. ¿Odias Harry Potter? He intentado que lo vea 5,000 veces. Dijiste que no. No, no es eso. Quiero ampliar mis horizontes un poco. Mira, creo que estaremos un poco ocupados en otras cosas. ¿Te dormiste? No. ¿Por qué? ¿Lo que le pasa a tu hermano le pasa a toda tu familia? No, ¿por qué? ¿Me quedé dormido? No sé, tú vamos, solo... Tú solo. Vamos. No puede ser. Como sea. ¿Qué te pasa ahora? Nada. ¿Por qué actúas tan raro? Tengo sed. Creo que necesito un trago. Oh. Es lo que haré. Tal vez dos. Tal vez uno derecho. ¿Me podrías traer un trago? Sería de gran ayuda. Por favor. Bien. Hola, ¿me sirves un cosmo, por favor? ¿Un cosmo? ¿Para tu chica? No, para mí. ¿En serio? Sí. ¿Qué tiene de malo un cosmo? ¿Y para ti? Prepárame un buen pavo salvaje, nena. Entendido. Hay muchas Bettys excelentes aquí esta noche. ¿Qué es Betty? Ya sabes, cariñosas, moneditas, nenas. Sí, seguro las hay. Oye, un segundo. Te conozco, hombre. Eres el tipo del espectáculo de baile español. El que se queda dormido todo el tiempo. Sí, era yo. Pero ya la cancelaron. Oh, ¿cómo se llamaba? La titularon Baila como si quisieras.
Cierto, cierto, cierto. Solía masturbarme con ese programa todos los viernes. Sobre todo por las chicas latinas con esos cacheteros. Oye, tengo una pregunta para ti. Todos los bailarines del programa eran homosexuales, ¿verdad? ¿Qué? No, no, no. Yo estaba en ese programa. Lo sé. Por eso pregunto. ¿Me repites tu nombre? Mi nombre es Harold, pero mis amigos me dicen Matthew. Brinco interesante. ¿Cómo pasaste de Harold a Matthew? Bueno, hola, cariño. ¿Cómo se pasa de la Tierra a la Luna? Solo hazlo. ¿Sabes? Lo único que no me gustó de ese programa fue justo el baile. ¿Qué tiene de malo el baile? Ya sabes, estaba como atontado, fue un poco desesperante. O simplemente apestaba. ¿Lo hubieras hecho mejor, Harold? Bueno, hay una diferencia en pensar que eres un campeón y saber que lo eres. ¿Y eso qué tiene que ver? No lo sé, hombre. Mi vida es una serie de comas, no puntos. ¿Estás hablando como Matthew McConaughey? ¿Quieres bailar, mijo? Porque mi pista de baile está dentro. Si eso es lo que buscas. Mientras no te masturbes al verme. No puedo prometerte nada. El chico guapo puede moverse. Bien, tengo nombres que deberíamos considerar. Nena, he estado pensando mucho en eso y quiero que me escuches. ¿No crees que sería mejor si planificáramos esto mejor? Lo último que queremos es que nos atrapen. Nunca nos volveríamos a ver. ¿Por qué nos atraparían? No lo sé. ¿Guante ensangrentado abandonado en Rockingham? La policía tiene sus métodos. ¿Qué es Rockingham? Antes de tu época. Pues leí que la mitad de los asesinatos jamás se resuelven. ¿En verdad nos queremos arriesgar? Mejor esperemos y planeamos mejor. Sabía que no me amabas. Dios mío, sí te amo, sin importar lo difícil que seas. ¿Qué diablo significa eso? Iré a tomar un trago. Ven aquí. ¿Qué carajos? ¿Qué pasa aquí? No te enojes, está bien. Pero Matthew y yo hemos estado discutiendo lo que ha estado pasando. ¿De qué estás hablando? Ya sabes, lo de tu chica, lo de... ¿Perdiste la cabeza? ¿Le dijiste a ese maldito loco? Últimas noticias. No estoy loco.
solo selectivamente coherente. ¿Lo escuchaste? ¿Este es el tipo al que le confías mi secreto? ¿El tipo Matthew McConaughey? Gracias por la ayuda, hermano. Hey, Matthew tiene unas ideas. Dile. No creo que soporte la verdad. Solo díselo, Matthew. Bueno, por lo que dice Manny, tu novia sufre de trastorno límite de personalidad. ¿Te suena eso? En realidad no, pero me estoy dando cuenta. Bueno, no hay que tomarlo a la ligera. Las personas con esa condición les cuesta lidiar con la vida cotidiana. Tienen problemas de autoimagen, dificultad para lidiar con las emociones. Tienen problemas con las relaciones. ¿Te suena familiar? ¿Cómo diablos sabes todo eso? Eso no es importante. Lo importante es detener a tu novia. Estas personas en su fase maníaca harán todo lo necesario para seguir adelante. ¿Y cómo lo detengo? Matthew piensa que debemos matarla. Has perdido la cabeza, es mi novia de la que hablas. Ya sé, estás dispuesto a pasar el resto de tu vida en la cárcel, o peor, matar a un inocente, ¿solo porque es insegura? Bueno, cuando lo ves así. No hay otra forma de decirlo. Esta perra tiene que morir. No puedo matarla. No es necesario. Yo lo haré. Simplemente hazle pensar que está siguiendo el plan. Cuando llegue el momento de decidir a quién matar, dile que será a mí. ¿Por qué tú? Porque soy el maldito Matthew McConaughey. Me pegó. Me pegó. Me pegó. ¿Mamá? Sí. ¿Mamá? Él me pegó y dice que me va a matar. Está allá afuera. Mamá, ¿qué diablos te pasó en la cara? Él me pegó. ¿Has estado bebiendo? Sí, ¿qué? Ese pedazo de mierda. Barry, ¿dónde estás? Te voy a romper la maldita mandíbula. Erin, vuelve el maldito auto ahora. No, no. Erin, ven aquí ahora mismo. No. Ya vete, Barry. ¡Cállate la boca, maldita zorra! Barry, hemos terminado. Nunca más volverás a tocarme. Oh, sí, ¿quieres jugar? ¡Acércate! Eso está mal, ¿me escuchas? Vaya, vaya. Esto duele. ¡Estos eran zapatos de $2,000! Si te vuelvo a ver aquí, te las meteré por el maldito trasero. ¿Me escuchaste? Ahora lárgate de aquí. ¿Estás bien, papá? Sí, es solo un piquete. Mira, ni siquiera sangro. Nada que un pavo salvaje no pueda arreglar. ¿Sabes? Lo tenía hasta que gritaste. Claro que no. Hablé después. Nah. Según lo recuerdo, gritaste cuando salté como un tigre, yendo por su desayuno. ¿Tony el tigre? Eso sigue siendo un tigre. Nena, lleva a tu madre adentro, que la limpien. Puede hacerlo ella misma. Mamá, hay una bolsa de hielo en el congelador. ¿Qué pasa contigo? La última vez que vi a mi madre quería que me tomara medicamentos más fuertes. Eligió a Barry en vez de a mí hace mucho tiempo. Nena, es tu madre. ¿En serio? No me importa. Prefiere que me droguen antes que cuidarme. Oh, se siente bien. Sí, lo apuesto. Entonces, ¿me vas a decir qué pasó? Ni siquiera lo sé. En un minuto estábamos camino a Key West. Al siguiente estábamos parados en medio del estacionamiento gritándonos. Lo siguiente fue que me golpeó. Sabes que es un pedazo de mierda. He intentado decírtelo desde que lo conociste. Nunca me escuchaste, nunca te importó. Eso no es cierto. No voy a hablar de esto ahora. Ah, señora Joseph, ¿se encuentra bien? Sí. Lindsay, ¿y tú? Bueno, si quieren algo, aquí estoy. Hola, David Koresh. Tú y tus discípulos lárguense, ¿de acuerdo? Ve a prender fuego a otro lugar. Lárgate de aquí.
No veas así. Váyanse a la mierda. Oh. Cielos, hombre. Mira, no digo que el tipo no se lo merezca. Digo, apuñala a Matthew, por el amor de Dios. Todos lo vieron que lo hacía. Solo digo que si desaparece, la policía no tardará mucho en descubrir quién lo hizo. No tienes que decirme eso, hermano. Estoy intentando que ella lo entienda. Por alguna razón piensa que los policías no pueden resolver asesinatos. Mira, ella no tiene por qué entender. Solo sigue el plan de juego, ¿quieres? ¿No podríamos solo pasar el día intentando no matar a nadie? Bueno, dilo tú. Es una situación jodida, hombre. O mato a alguien con mi novia, o mato a mi novia. Tiene que haber una opción donde nadie muera. Hunter, déjame te hago una pregunta seria. ¿Crees que por alguna enferma razón Lindsay no intentará matarte algún día? Porque si tú estás seguro de eso, podemos olvidarnos de todo el asunto. Pásame esa mierda. No podría decir que no. Entonces la Operación Cataclismo está en pleno efecto. ¿Qué carajo es la Operación Cataclismo? Es un nombre clave para nuestro juego. ¿Cuándo inventaste eso? Bueno, originalmente lo llamé Operación Caos. Pero luego pensé en la Operación Cataclismo, me sonó un poco mejor. Puedo volver a cambiarlo. Cataclismo está bien. ¿Seguros? Aún no registro la marca. ¿En serio? Matthew, ¿puedo volver a cambiarlo a Caos? Me gusta Cataclismo. Muy bien. Aquí está el plan del juego. Hunter, estás aquí. Manny, estás aquí. Espera, ¿por qué estoy en el pulgar? ¿No puedes dibujarlo en tu pecho y así usar las dos manos? No necesito ambas manos. Personalmente, creo que lo deberías dibujar en el suelo, así todos podríamos ver. ¿No puedes ver eso? Cuando me lo pones en la cara, sí puedo. Pero prefiero mirar al suelo que los sucios pliegues de tu mano. O el pecho es mejor que tu mano. Porque, digo, mi hermano tiene razón, lávate las manos. Santos cielos, el pecho, el suelo, ¿a quién le importa? Sigamos con el plan. ¿Podemos al menos estar de acuerdo en eso? Carajo, Jesús. No tienes que gritar, hermano. Mierda. Toma, fúmate esto y cálmate. Oye, ¿estás bien? A ninguno de ustedes les importa. Nadie lo hace. A todos mis amigos. ¿Crees que está bien? No lo sé. ¡Ah, maldito perdedor! ¡Oh, Dios mío! El tipo que se comió toda la comida se está intentando ahogar en el jacuzzi. ¿Nadie va a salvarme? ¿Nadie? ¿Qué pasa con ustedes? ¡Me estoy ahogando! ¡Soy un ser humano! ¡Hola! Hombre, no sé qué está pasando en tu vida, pero sé lo que es ser un marginado de la sociedad. Mírame. Estoy clínicamente diagnosticado con EM, síndrome de McConaughey. Soy el fundador, el Club de Excéntricos Seriales de América. Entonces te veo. El único consejo que puedo darte, hermano, es que tienes que seguir viviendo. Debes hacerlo, ¿sí? Ven aquí. Estarás bien, bien, bien. Lo estás haciendo bien, simplemente sácalo. Adelante, sácalo todo. Hola, little buddy, what is you doing? Finna go hard, hard, hard. Ice on my neck, ice on my wrist. That for the squad, squad, squad. Know they gon' hate, do what I tell them. Get on your jaw, jaw, jaw. Work on smooth, I got the moves. I swear to God, God, God. Hey, I just dropped 200 on a new way. Pull up with that in my boot thing. Pull up, pull up.
Tú, trae una botella de champaña y podemos llevar esta fiesta a la habitación. Bien, bien. Watch me. Watch me chill, watch me ooh. I'm so fly, I'm so smooth. Mic check, I got the moves. Pull up in something that ain't got a roof. I'm so. Mira, así es como se ve el verdadero baile, chico. Deberías tomar nota. Déjame adivinar, ¿te masturbarás con ella también? Sí, lo más probable. ¿Ahora tomarás dos tragos? ¿Qué? Te traje uno. ¿Qué es? Vodka arándano. Muy amargo. Sí, tal vez lo hice demasiado fuerte. ¿Y tu madre? Acostada. Está muy amargo. Lo siento. Entonces, ¿vamos a la fiesta? Esa bebida estaba fuerte. Mis labios me hormiguean. No fue el alcohol. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estoy arrastrando la lengua? Eso es porque agregué algo especial a tu bebida. ¿Especial? Sé que amas el éxtasis. ¿Tú pusiste éxtasis en mi bebida? Es más o menos éxtasis. ¿Más o menos? ¿Qué quieres decir? Es un brebaje que inventé. Es en parte éxtasis, en parte Prozac y en parte pentotal. ¿Qué carajos? El pentotal no es el suero de la verdad que ves en las películas. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué me lo darías? Porque quiero saber por qué tú y tu maldito hermano han estado hablando a ese tipo raro Matthew McConaughey. ¿De qué hablaban? Podría solo escuchar. Hunter, necesito saber que puedo confiar en ti. Porque sin confianza, no tenemos nada. Así que te preguntaré de nuevo. ¿De qué hablabas? Confía. Solo confía en mí. ¿Estás lista? Para el mundialmente famoso Pony el Tonto, cariño. ¿Lista para subirte el pony? ¿Podrás aguantar los 8 segundos? Tu cabello huele increíble, cariño. Es como una ducha cálida de verano. ¿Sabes? Pensé que tu piel sería más suave. ¿Estás bromeando? ¿Qué está pasando? Pequeño cobarde. Maldito pervertido, regresa aquí. No escaparás. ¡Déjese, señora! Bien, ¿quieres dormir conmigo? No quiero nada con usted. Mamá, ¿qué carajo? Hey. ¿Qué te hizo? Puso algo en mi bebida. Dijo que como éxtasis. ¿Como éxtasis? ¿Qué es eso? No. Prozac. ¿Ella te dio Prozac? Yeah. El suero de la verdad. ¿El suero de la verdad? ¿Qué carajos? No, no, amigo. Me está volviendo otra vez. Ella mezcló todo eso y me lo dio. Jesucristo. ¿Le dijiste algo? No puedo sentir mi cara, te lo aseguro. ¿Ah? ¿Qué? No podemos entenderte. ¿Tu bigote? El pelo es muy bonito.
¿Cómo lo mantienes tan arreglado? Contrólate, hombre. Te estás perdiendo. Tengo un efecto de drogas que ni siquiera existe. ¡Rayos! Matthew, dame un vaso de agua, ¿quieres? Hombre, este no es momento para pensar en ti mismo. Es para él, idiota. ¡No, idiota! Sí, ¿ya despertaste? ¡Me empapó! Sí, pero ya despertaste. Estoy empapado de drogas. Entonces necesitamos ayuda. Voy a llamar a un par de amigos de mi grupo de apoyo. Son exconvictos, pero son buenos tipos. Los llamaré ahora. Tranquilo, tranquilo. Creo que voy a vomitar. Bienvenidos, chicos. Entonces, Hunter, Manny, les presento a Matthew Dallas y Matthew Wolf. Estos chicos son de mi grupo de apoyo de M. ¿Qué McConaughey eres? Bueno, soy lo que se conoce como el McConaughey universal. Es muy raro. Aunque mis raíces están plantadas en aturdidos y confundidos, puedo convertirme en casi cualquier McConaughey que el universo me diga que sea. Aturdido y confundido, eso es exactamente como me siento. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, estamos a punto de lanzar la Operación Cataclismo. Espera un segundo. ¿Quién la llamó la Operación Cataclismo? Oh, fue un esfuerzo colectivo, pero supongo que fui yo quien le puso el nombre. No está mal, pero yo creo que se te podría ocurrir algo más, McConaughey. ¿Tú lo crees? Algo más fresco. ¿Cómo qué? ¿Qué hay de Operación Caos? Maldita sea. Deberíamos haber optado por la Operación Caos. Debí haber seguido mis instintos. No importa cómo lo llamemos. Podríamos llamarlo como sea, Matthew. Me gusta un poco Cataclismo. Suena duro. No más duro que Caos. Oh, espera, Lobo. Imagínense que lo condenarán por asesinar a alguien. Digamos que esta chica aquí quiere ser conocido como el asesino del caos. ¿O el asesino del cataclismo? Oh, cada vez que digo cataclismo me siento con Mike Tyson. Tienes un punto. Suena un poco tarado. Se traba la lengua. Cataclismo. 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 Cierren la maldita boca. Todos ustedes son como los Looney Tunes. Oye, Hunter, tendría cuidado con los insultos. ¿Por qué? ¿Los Matthew me van a patear el trasero? Nunca te dije por qué fuera una prisión. Déjame adivinar. Robo de identidad. No, alguien se metió con ellos. Les puso apodos. ¿En serio? ¿Qué le pasó al tipo? Nadie lo sabe. Ya conoces el viejo dicho. Sin cuerpo, sin crimen. Oh, mierda. Entonces era la Operación Caos. Dallas, trajiste la pieza. Nunca salgas de casa sin ella. Esta mierda se volvió real. Esta es una experiencia muy ilustradora. Hey, Manny, ¿puedes ir a correr a todos? Sí. Cuando veas a Lindsay, sigue el plan. Dile que quieres hablar en privado o algo así. Nos encargamos del resto. Tráela de vuelta aquí. Bien. Pero solo una cosa. Tengo que ser yo el que lo haga. Tengo que matarla yo mismo. No permitiré que un extraño lo haga. Oye, si quieres mancharte las manos, está bien por nosotros. Estará en mis manos de todos modos. ¿Podrás manejarlo? No tengo opción. Lindsay es mi chica. No puedo permitir que nadie más lo haga. Listo. Todos se han ido. ¿Dónde está Lindsay?
Está en la cocina. ¿Y su madre? Creo que también se fue. Lindsay está en la cocina. Ella está sola, ¿sí? Bien. Solo avísanos cuando hayas terminado. Los Matthews se encargarán de recoger y limpiar. Está bien. Hola, bebé. Me preguntaba en dónde estabas. Solo estaba consumiendo mierda. ¿Por qué me miras así? Hemos pasado por mucho. Definitivamente lo hemos hecho. Pero últimamente ha sido difícil con este asunto del asesinato. Escucha, quería hablar contigo sobre eso. Lo siento, nena. Se acabó el tiempo de hablar. ¿Qué carajo estás haciendo? Hunter, esto no es gracioso. Hunter, por favor, no hagas esto, por favor. Lo siento, nena. Te amaba. ¡Hunter! ¡Oh, mierda! ¡Wow, wow, wow! ¿Ustedes, idiotas, realmente creyeron que mataría a mi novia? Manny, tú más que nadie deberías saberlo. Traicionero pedazo de mierda. Solo intentábamos ayudarte, hombre. Las únicas personas que necesitan ayuda son ustedes, malditos enfermos, jodidos hijos de perra. ¿Ves, cariño? No tuvimos que decidir. Estos idiotas lo hicieron por nosotros. Seguro que sí, cariño. ¿Cómo nos matarás a todos con una sola pistola, genio? De hecho, estuve pensando eso allá en el dormitorio. Afortunadamente, ustedes nos dejaron otra arma. ¿De qué diablos hablas? ¡Oh! Django, mejor llama a Sol. Largo de aquí. Siento no haber ayudado. Que tengas un buen día, chico. Muy bien, los veré el martes. Para ser honesto con ustedes, empecé el día sin saber quién moriría. De hecho, no quería matar a nadie. Pero ustedes, idiotas, hicieron lo imposible. ¿Qué piensas, nena? Bueno, Manny me metió en esto, si eso te ayuda a decidir. ¿Qué carajos, Matthew? Es verdad. Me ocupaba de mis malditos asuntos hasta que me dijiste algo de este estúpido complot. Sabía que tenías mala suerte. Me di cuenta por tu forma de bailar. ¡Rata bastarda! Matar a Latin Lover o a Matthew McConaughey. Realmente es una elección difícil. Si tuviera que elegir, diría que matemos... Tengo una idea. De Tin Marín de Dopingüe. Atrapa al tigre por el pie. Y si grita, déjalo oír. De Tin Marín de Dopingüe. No, creo que me faltó una estrofa en alguna parte. Mira, te lo pongo fácil. Matemos a tu hermano. Sí, me gusta esa idea. Para, idiota. Está bien, no tienes que decírmelo dos veces. Adiós, muchacho. Te odio, Benedict Arnold. Supongo que esta será la vez que no consigues a la chica, hermano. ¡Ey, te estoy hablando! Toda la vida he odiado tu acto de rico suave. ¿Sabes? Ni siquiera creí que fueras cubano. Siempre sospeché que eras de Tijuana. Y todos esos apodos de mierda que tenías cuando éramos pequeño y estábamos creciendo. Latin Lover, la crisis de los misiles cubanos, la redención de prisión. Ni siquiera creo que hayas visto la película. Es la invención de prisión, ¿bien? Completamente diferente. Sí, como sea, ya no importa de todos modos. Lo que ahora importa es que hagas las paces con Jesús. Deberíamos dispararle así. Ni siquiera sabrá qué le pasó. Pero tienes dientes bonitos, te lo reconozco. Hoy no matarás a nadie. Lamento que lo sientas así, hermano. Lamento decírtelo, pero solo pusimos una bala en esa arma. Lindsay y yo sabíamos que no tenías lo que se necesita. Eres demasiado predecible. ¿De qué está hablando? ¿Y por qué me apuntas con el arma? ¿Puedes moverla, por favor? Baja la maldita arma, Hunter.
¡Wow! ¿Qué carajos está pasando aquí? Cariño, lo siento, pero te dije que todo es cuestión de confianza. Traté de explicarte el significado de lealtad, pero nunca lo entendiste. Vi a Macy en tu regazo. Veo cómo miras a otras chicas. Nunca fuiste mío. Macy se sentó en mi regazo. Acabo de decir eso, idiota. Cariño, lo entendiste completamente mal. Te amo. Sí, siempre estoy equivocada. Tienes una manera rara de amar. ¡Oh, oh! ¡Diablos! Oh, sí, está muerto. Somos tú y yo ahora. ¡Hey! Lo he estado pensando. ¿Y toda esa maldita mierda de Playboy? Realmente no me gusta. ¿No escuches a mi hermano muerto? No tiene nada que ver con lo que dijo. Es todo lo tuyo. Realmente no me sirves. Pero dijiste que me querías que viviéramos juntos. Lo siento, pero no pasaste la prueba. ¿Prueba? ¿Cuál prueba? Si te cargas a tu propio hermano por una chica, ¿cómo podría confiar en ti? ¿Cómo podría ser leal a mí? Todo se trata de lealtad. Realmente eres una perra loca. Puede que esté loca, pero al menos no estoy muerta. Quiero que matemos a alguien esta noche. El amor mata. She's dancing in the field and the sun is she stumbles.